tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que vaya todo muy, 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 muy bien. A nosotros ahora no nos está yendo muy bien o no nos ha ido muy bien por una cosita que ahora les cuento. He hecho esperar hoy a uno de ellos, no, porque más o menos estaba en la misma situación que yo, pero a dos de las invitadas las he hecho esperar hoy aquí por fuera del plató sus 50 minutos. ¿Y por qué les he hecho esperar tanto tiempo? Porque yo me, saben que la tele está en las chafiras, yo vengo desde el norte, da igual por donde vengas, norte, sur. Yo vengo desde el norte y además vengo por el norte. Yo calculaba, tenía previsto dedicar 50 minutazos para llegar desde Costa de Eje a Los Cristianos. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Es que no fueron 50 minutazos, que ya yo iba bien sobrada de tiempo. Estuve para llegar de Costa de Eje a Los Cristianos como una hora y cuarto, una hora y veinte. Así que desde aquí les pido disculpas, ahora yo la saludo. Bueno, tenemos un montón de temitas que tratar hoy. Y me dicen, ¿y hoy? ¿Martes? ¿Hasta ahora? Claro, es que nosotros también queremos nuestra vidilla y como el jueves nos cae entre puente y puente, pues decimos, bueno, y también por nuestros invitados, que se ven muchos por ahí, a descansar y oiga, nosotros lo respetamos. Así que como tenemos menos tiempo por este inconveniente, porque claro, estamos en directo y las cosas son así, no tenemos coches de esos que le apretemos un botón y hagamos ¡fium! Ojalá, yo no sé qué pueden inventar, pero algo hay que inventar. Porque tanto las colas del norte como las del sur son un desquicie. Y o se gasta el dinero en las carreteras o se gasta el dinero en sanidad y en salud mental. Porque ahí cualquier persona se desquicia. Y si las coges un día todavía, pero si es tu día a día, eso es horroroso. Bueno, vamos a saludar ya a las invitadas que nos acompañan. Nos acompañan lo habitual, pero dos personas nuevas que nosotros esperamos que sea la primera vez, pero que no sea la última que estén con nosotros. Saludamos a Estefanía Díaz, ella es concejala de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna. Muy buenas Estefanía. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Perdóname el retraso, ¿eh? No te preocupes. 50 minutacos. A mí me costó también llegar. Y tú venías por el polígono, ¿no? Por las chafiras. Pero venía con bastante tiempo de sobra. Pero nada, encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ana Salazar es consejera del Cabildo de Vox. Muy buenas, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Perdóname, a ti también te lo digo. Un placer que estés por aquí, bienvenida. Y saludamos a Gabriel González, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Adeje, que también estaba en la colita, un poquito antes que yo, pero también estaba en la colita. Muy buenas, Gaby. Bueno, yo mandándote el WhatsApp ahí de copiloto, mandando los WhatsApp de Cari que llego tarde y resulta que te tenía por detrás de la cola, digo, pues nada. Le digo a Gaby, ¿me lo dices o me lo cuentas? Yo voy por no sé dónde, dice Gaby, ah, por ahí, pasé yo hace media hora. Es de traca, sí. Bueno, vamos a empezar ya con los temitas, pero es que hay una cosa, no sé si ustedes incluso la saben, porque la cola da para mucho. Claro, mientras yo venía en la cola, estaba escuchando las noticias y resulta que rompe Podemos y Sumar y se va al grupo mixto. Dice Podemos que no todos los grupos políticos tenían pues, los mismos privilegios o que no les estaban dejando hacer política. ¿Tú te enteraste? Eso fue ahora mismo, Gaby. ¿Te enteraste, no? Sí, creo que me enteré. ¿Y qué opinas? De la misma manera que tú. ¿Y? Bueno, pues es una situación que se lleva desarrollando desde hace ya un tiempo en donde pues, se ha sesgado la posibilidad de tener portavocías juntas a la hora de en el Congreso, lo cual nos permitiría pues, tener nuestras propias iniciativas políticas, hacer también voz de la ciudadanía para contraponer las políticas conformistas que muchas veces tiene el Partido Socialista, a la cual nos acostumbra, que si, bueno, si pacta con nosotros, pues siempre las amarramos hacia la izquierda de verdad. Pero si no estamos nosotros para jalarles, pues sabemos que pueden tender a hacer el lado contrario. Por lo tanto, dada la situación en donde no solamente que no tengamos la misma representación que teníamos antes, sino que además nos veamos sin la posibilidad de sacar iniciativas propias, pues quizás pues, los compañeros del Congreso pues, han valorado la situación pues, de ir al grupo mixto, que estaría compuesto por 8 componentes en total, y en el cual pues cinco serían de las nuestras. Vale, bueno, no sé si ustedes quieren apuntar algo, decir algo de este tema que acaba de ser ahora mismo. Me acabo de enterar ahora mismo. Nos acabamos de enterar, pues ahí queda para momentos posteriores seguiremos hablando de ese tema. El otro día hablábamos de la violencia machista, porque había sido el caso de esta chica en Valle San Lorenzo a la que presuntamente su pareja incendió
prendió fuego a su casa con su pareja y su niño dentro, ¿no? Hablamos de ese tema. Y ahora vamos a seguir hablando de la violencia machista y no nos vamos a cansar. 55 mujeres han fallecido en este 2023. ¿Qué se puede hacer con esto? Es que ha habido un repunte en estas últimas semanas incluso. A ver, Estefanía, ¿tú qué opinas de esto? Desde tu punto de vista, ¿tú qué, por dónde crees tú que puede pasar la solución a este infierno? El otro día vi el programa y había visto también la noticia de la chica esta de 34 años que había sido presuntamente quemada en su vivienda con su hijo de 4 años. No sé qué se te puede pasar por la cabeza para llegar a intentar acabar con la vida de tu pareja y de tu hijo en este caso. Ese niño pues dice que tenía heridas, pero al final eso te quedará marcado para toda la vida, que tu padre te haya intentado pues quemar vivo. Sí, me parece terrible. En la sociedad actual es verdad que nos encontramos, después de tantos esfuerzos que se están haciendo para erradicar esta violencia machista, pues no sé qué está pasando, que continuamos con casos cada vez más graves. Tú lo comentabas, 55 mujeres asesinadas en el 2023, a día de hoy, por violencia machista en España, y 3 asesinadas en Canarias, por lo que pude leer en estos días. Creo que tanto las instituciones como los colegios, los institutos deben seguir fomentando la educación, sin la violencia, el respeto. No sé, debe haber una actuación a la par, tanto familias como instituciones, para poder afrontar este tema, porque es bastante preocupante. Y no sé, las generaciones que están viendo nuevas, pues preocupan un poco. Quizás, pues bueno, pues los repuntes se deben muchas veces, bueno, primero lamentar, como estuvimos en el programa la semana pasada, pues los hechos y las situaciones pues de este sentido que se dan, que muchas veces pues son la noticia relevante, pero tenemos siempre que apuntar que este tipo de sucesos, que este tipo de asesinatos son solamente la punta del iceberg. Que los asesinatos machistas parten de una situación sociológica en donde pues, un sexo que se entiende o cree falsamente superior pues ataca a la mujer, no solamente provocando este tipo de asesinatos, sino en los ámbitos de la vida más sutiles muchas veces, o provocando pues, la brecha salarial, que es un hecho, ¿no? Estas muertes, pues, desde el año 2003, han sido 1.200. Si hacemos la contraposición de lo que significó el terrorismo de ETA en España, fueron provocadas 850 en toda la existencia de esta organización terrorista. Así que yo no sé si quizás se podría incluso hasta acuñar el término de terrorismo machista, ¿verdad? Terrorismo machista, le dirías claro que, tú. Claro que sí. Uh-huh. Y hay que también anotar que las 1.200 asesinatos son en base a la ley del 2003, que solamente enumera los asesinatos causados por las parejas y exparejas. Uh-huh. Cuando la violencia de género, la violencia machista, pues es la violencia que se da pues en todos los ámbitos, y en el caso de los asesinatos, pues los asesinatos que un hombre sobre una mujer por el hecho de ser mujer. Eso es la violencia de género en términos amplios. Si contáramos y enumeráramos en este sentido, pues las cifras serían muy superiores. Uh-huh. Ana, ¿tú qué opinas? Actualmente considero que la violencia machista es un problema muy grave en esta sociedad. Considero que nos falta mucho más valor. Necesitamos fortalecer la educación en nuestras casas también, fomentar valores que se ha perdido. Estamos viviendo en un mundo muy globalizado en la que condenamos rotundamente la violencia. La violencia, venga de donde venga, es violencia. Actualmente lo que, sinceramente, desde mi punto de vista, falta mucho más por hacer. Hay que condenar más este tipo de violencia, hay que actuar radicalmente contra los maltratadores, violadores, todo lo que es violencia. Creo que la ley debe ser más dura, no laxa.
¿Te parece que es la Xaura? Sí. Hombre, 1206 violadores. Eso le da poder también al hombre a que pueda ejercer violencia sobre la mujer, porque la ley ha sido suave y la han ablandado. Entonces, un hombre se siente con poder sobre la mujer cuando ve de que la ley no los va a tocar. Y curiosamente ha aumentado la cifra de mujeres maltratadas. Y es lamentable porque, como decía la compañera, es que hay un niño de por medio. Pero Ana, en tu partido casi que no hacen distinción, no sé si me equivoco, no hacen casi distinción entre el género, mujer y hombre, ¿no? ¿Lo quieren llamar? Sí, nosotros condenamos. Intrafamiliar. No, nosotros condenamos, de hecho, yo no sé... hago esa apreciación porque le cambian la nomenclatura, ¿no? Como sí, violencia intrafamiliar. Sí, ¿qué pasa? Nosotros condenamos rotundamente la violencia machista, la condenamos rotundamente. Lo que nosotros echamos en falta en esta sociedad es que no se recoja el otro tipo de violencia. La violencia hacia ese niño, que desafortunadamente o afortunadamente físicamente no tiene ningún problema, pero psicológicamente tiene uno. ¿Dónde queda la violencia al niño? ¿Dónde recoge en nuestras leyes una protección hacia ese menor? O en caso contrario, cuando un hombre es agredido. O cuando hay violencia intrafamiliar. Pero por eso te digo cuando hay que no se aglutinaría dentro de esa violencia intrafamiliar, ¿no? Que no. Exacto. Sería... Nosotros evidentemente condenamos abruptamente la violencia machista. La condenamos rotundamente. Lo que echamos en falta, innecesariamente, y lo sabemos porque hay matrimonios formados por personas del mismo sexo en la que hay violencia. En la que una persona del mismo sexo, por ser maltratada por su pareja, no puede cogerse una baja. Porque ¿cómo demuestras que te has sido maltratado en tu casa? Esa violencia intrafamiliar no está recogida por ninguna parte, que conozco del caso de primera mano en la que esta persona no tiene ningún tipo de soporte, ni siquiera psicológico. Entonces es lo que echamos en falta, condenamos rotundamente la violencia de género. Lo que no estamos de acuerdo es en la violencia en general, en la que no se recoja para los niños y personas del mismo sexo, nuestras ancianas, nuestras personas mayores, nada. No se recoge nada, no está tipificado en ningún tipo, porque no está tipificado. No está tipificada la violencia contra los niños del Código Penal. Gaby, pero un momentito, Estefanía, Ana, ustedes ahora siéntanse libres de hablar cuando lo consideren, ¿vale? Que no vamos a hacer una cosa así por turnos ni nada. Cuando lo consideren ustedes, por favor, siéntanse libres. Pero nada. Aquí se acaba de decir que no está tipificada en el Código Penal la violencia contra los niños. Básicamente, cuando por ejemplo hemos conocido el lamentable caso de una guardería en Madrid donde una cuidadora, un carácter excepcional porque las cuidadoras de las escuelas infantiles pasan una labor encomiable, pero en este caso donde veíamos que una cuidadora había ejercido violencia presuntamente frente a unos bebés y las condenas están ahí. ¿Cómo estamos que no? Hablando de otro tipo de violencia, hablando de violencia intrafamiliar. Claro que estamos hablando de la violencia que has comparado ETA y desafortunadamente muchos partidos han apoyado al terrorismo. Y han apoyado Estás blanqueando a unos asesinos, estás soltando violadores y nosotros lo condenamos. Porque yo no sé si usted duerme tranquilo, ¿vale? Con un partido en la que pacta con terroristas, suelta violadores, yo sí duermo tranquila, con mi conciencia tranquila. Bien, yo le puedo asegurar que yo sí duermo tranquilo con mi violencia. Y si me permite, el blanqueamiento lo está haciendo usted. Cuando usted equipara cualquier tipo de violencia hacia la violencia machista, que es una violencia sustancial que vertebra una serie de conductas violentas del hombre sobre la mujer, cuando usted pretende equiparar todo ese tipo de violencia, es usted la que está haciendo el blanqueamiento. No, yo estoy diciendo un momento. Usted acaba de decirme a mí que si yo duermo tranquilo con los asesinatos de ETA. Entonces yo creo que eso, que es un demasiado elevado de tono, se merece que me permita dejarle contestar. Perfectamente. Yo seguro que no soy perteneciente a un partido que tenga de orígenes sociológicos frente al franquismo, eso se lo puedo asegurar, y tenemos el segundo país del mundo después de Camboya con mayor número de muertes en cunetas, pero yo no se lo voy a achacar, porque no es el tema del ámbito del cual estamos hablando de la violencia de género. Yo no voy a señalar a usted como culpable si puede dormir o no tranquila por ello. Yo vengo aquí a hablar de violencia de género, y la violencia de género, lo que usted está haciendo de manera continuada desde que ha venido aquí a hablar, es precisamente blanquear la violencia de género. Por
Por eso se ha puesto a hablar de ETA, de niños, o de si hay personas del mismo sexo conviviendo en una familia y se genera violencia frente a ellas. Claro que hay en el Código Penal recogido ese tipo de delitos. Y es usted la que está atenuando, porque usted, su partido, no reconoce la violencia de género como tal. Por eso no condena, por eso desde que llegan a los gobiernos quitan las concejalías de feminismo e igualdad, y por eso están tomando medidas contra el progresismo de este país. Y si hay un cierto repunte estos años desde la existencia de Vox, es precisamente porque hay un partido negacionista de la violencia de género que ampara este tipo de conducta. Porque desde el 2003, si vemos el histórico, desde el 2003 de que existe la ley, si vemos el histórico de asesinatos machistas, podrá ver que hay una reducción. Y los repuntes precisamente desde que ustedes están en las instituciones. Te doy la palabra enseguida. ¿Quieres apuntar algo, Estefanía? Ahora te doy la palabra, Ana. No, yo quería comentar que estábamos hablando de violencia, de educar en el respeto, en fomentar pues la educación en nuestros hijos. Creo que debemos dar ejemplo y no acusarnos de lo que uno piensa y de lo que el otro piensa, y que si el uno es extrema, el otro es extrema, y si tú eres más extrema, yo soy más extrema. Entonces, a mí esas acusaciones no creo que sean ejemplares hablando de violencia, porque para mí la violencia es todo en general. En este caso estamos hablando de violencia machista, que también la violencia machista no quiere decir que sea física exclusivamente. Hay violencia económica, violencia emocional y violencia psicológica, que muchas mujeres pueden ser, te arruinan la vida y no tienen por qué darte golpe físicamente. Entonces, creo que debemos ser ejemplares, y cada uno podemos tener nuestras ideologías. Yo respeto la ideología de ustedes. Yo respeto la ideología de Podemos, de Vox, pero puedo estar más o menos de acuerdo, pero no voy a entrar en acusaciones porque creo que no son ejemplares para lo que estamos nosotros representando en unas instituciones. Cuando sea. Espera, vamos contigo ahora. Ana. Le invito a muchos números, mucho leer, y nosotros desde el partido no hacemos apología al franquismo. Mucho señalar y poco que señalar, ¿no? En este caso, nosotros en ningún momento hemos dejado de reconocer la violencia de género. Todo lo contrario, estamos en desacuerdo que un hombre agreda físicamente, verbalmente, psicológicamente a una mujer. Estamos echando en falta, y otra vez lo vuelvo a decir, no digan en mi nombre que nosotros no reconocemos la violencia machista. Nosotros echamos en falta que también el otro tipo de violencia no sea recogido. La blanquean cuando la equiparan. Y si me permite, le voy a dar una corrección. Yo no equiparo la violencia, yo no blanqueo la violencia de ETA, ya que me parece bastante grave que haga ese tipo de acusaciones. Usted es el que ha sacado ETA, caballero. Yo solamente. Usted es el que ha sacado ETA, y comparándola, señora, con la violencia de género, que parece lamentable. Bueno, la ley decía el sí de dónde venga, del Ministerio de Sur, ver, de su líder, si usted me permite, Irene Montero. Si usted me permite, yo lo que hago es una comparativa de datos para poner en magnitud el problema. Cuando se pone sobre la mesa que hay 1.200 muertes, asesinatos por violencia de género a cargo de sus parejas y exparejas, y se comparan con las 850 víctimas de ETA, víctimas, ¿de acuerdo? Entiendo lo que significa víctima. Son víctimas. ¿De cualquier manera? Pues ya está, pues ya lo he dicho. No hace falta que puntúe detrás de mí, porque ya lo estoy diciendo todo. Lo único que quiero poner sobre la mesa es la magnitud del problema. ETA supuso, evidentemente, un grandísimo problema para el Estado español. Y la venció la democracia, con las normas de la democracia. Y se supo acabar con esa banda terrorista. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Argumentame la ley si es sí. ¿Por qué tenemos tantos violadores y cuándo? ¿Y cuándo? Argumentamelo. Yo quiero que lo argumente. ¿No será por esto que se ha desarrollado este tipo de violencia en la calle? Sí, pero un segundito. Acaba, David. Los autoritarismos así se expresan, intentando no expresar las palabras de las personas. Sencillamente quería decir, lo voy a reiterar, cuando se pone sobre la mesa sobre las muertes de las víctimas de ETA, 850, lo que se trata es de hacer una comparativa entre las víctimas de ETA... Su discurso está muy bien, y bien hilarado. Bueno, su discurso cuál, si no me deja. Muy bien. Acaba, si quiere decir algo, Estefanía, después vamos contigo y luego ya cambiamos de tema, ¿vale? Porque tenemos un montón de temitas. Acaba, Gaby, con este tema, si quieres también, Ana, y si Estefanía quiere añadir algo. Yo creo que queda ya claro. Ya finiquitado, sí. Vale. ¿Quieres añadir algo a este tema? Sí, que sobre todo y ante todas las cosas,
la ejemplaridad que ha dicho la compañera, por supuesto que la damos en cualquier ámbito. Tengo mi cabeza muy en alto. He sido víctima de violencia y la ley del sí es sí no me ha protegido. Y yo no estoy en Podemos, que la estaba liderando el Ministerio de Igualdad Podemos. 1.206 violadores sueltos, si no me equivoco, en la última estadística, la semana pasada que vi los últimos números. Con eso me quedo. No sé qué ha pasado. Entonces, aquí tenemos un grave problema. Que ojalá se solucione pronto. Sí, ojalá, porque es muy delicado. Es muy complicado. Otro problemita complicado. Seguimos hablando de temas sociales de las islas. Yo no sé exactamente en Canarias cuántos menores migrantes hay, en Tenerife. Sé que en Canarias hay unos 4.500, arriba, abajo. En Tenerife no sé exactamente el número. Pero claro, la situación de los menores migrantes que la está asumiendo la comunidad autónoma, es de la manera que es y parece que se sostiene y se va a seguir sosteniendo en el tiempo, a menos que se consiga, supongo que ayudas del Estado, otro tipo de política. ¿Qué harías tú, Estefanía? ¿Cómo ves esta situación? Porque pasamos de la mujer, de la violencia machista, a otro tema súper sangrante, la verdad. Pues esta situación también está en la actualidad. Yo vengo del municipio de San Cristóbal de la Laguna y ustedes saben que ahí tenemos ahora mismo dos macrocentros y hace escasos unas semanas realizamos un pleno monográfico específico para el tema de la migración, de los cuales sacamos 23 puntos aprobados por la gran mayoría de los partidos allí presentes, en los que trabajar en conjunto y solicitar la ayuda del Estado, porque solos no hay manera. O sea, La Laguna es solidaria, es un municipio, o está siendo un municipio ejemplar, tanto por sus ciudadanos, por la paciencia que han tenido, pero es verdad que ahora mismo, por ejemplo, el macrocentro que está en Las Canteras está en un núcleo poblacional con 500 vecinos. Estefanía, y hay más de 1.000. Casualmente, ayer fue domingo, ayer o anteayer, no me acuerdo. Anteayer pasé por el de Las Canteras y la verdad, estaba, yo no digo que bien atendido, mal atendido, pero sí es verdad que hay un montón de... Da muchísima pena, ver a los chicos, sí, ahí, sí. Están en una situación, ahí es una zona fría y el de Las Raíces ya ni te cuento. Y están en unas condiciones pues penosas y la mayoría de las fuerzas políticas del Pleno de San Cristóbal de la Laguna, pues vamos a trabajar en conjunto para solicitar que se cierren esos macrocentros y que ese no es el sistema que Canarias merece, ni estos chicos que llegan aquí, estos menores, merecen para su paso por Canarias y que no quieren quedarse en Canarias. Esta gente quiere continuar su camino hacia Europa y parece que los queremos aquí tener encerrados y esa no es la idea. Entonces, Gabriel. Bueno, pues desgraciadamente pues estamos geográficamente donde estamos. Las rutas migratorias pasan por nuestras islas, pero también a partir de nuestras islas, ¿no? Los y las que somos canarias, pues creo que todos tenemos familia en Sudamérica y bueno, y ahora últimamente pues también en el continente europeo, pero sobre todo las migraciones en Canarias forma parte de su ADN y bueno, lo que se trata es de que estas personas menores no acompañados y demás pues traten un trato, pues valga la redundancia, pues acorde a los derechos humanos, que se les dignifique y en este sentido pues también lo que se está pidiendo pues un poco de solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas, porque si es verdad que bueno, que está llegando un número de migrantes, pues que requiere pues un poco de solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas, dado que en el caso de los menores no acompañados, pues sí es cierto que las competencias son autonómicas. Y un poco que echaré en falta también, pues que ya han pasado, yo creo que son 15 años, 20 años desde la primera gran migración que hubo en su momento, y es que todavía no tengamos esas infraestructuras, ¿no? Me acuerdo cuando llegaban a Lanzarote y Fuerteventura, que eran recibidas
en el antiguo aeropuerto de Fuerteventura y que se tapiaban las ventanas pues un poco para que no se viera lo que sucedía ahí dentro, ¿no? Esas imágenes lamentables, como lamentables son las imágenes que vemos en las raíces, pues como bien has dicho, cuando llueve, por ejemplo, y ahora va a empezar a hacer frío, sí. y son lamentables. Se trata de dignificar en base a los derechos humanos su situación. No hay que obviar que son menores que migran, que se encuentran en situación irregular y que en estas circunstancias pues bueno, pues hay que trabajar y echar una mano. Ana, ¿qué opinas? Es una situación bastante triste. Imaginar a un niño solo sin sus padres es lo que conmueve. De que sean hay instrumentos de mafia con efectos llamada hacia nuestro país. Y la saturación que tenemos en nuestras islas es urgente que desde el gobierno central no se olviden de Canarias. Es que nos tienen olvidados con los menores no acompañados. Es triste que un niño crezca sin arraigo, crezca alrededor de gente que ni es su familia. Es bastante lamentable que tengamos esta situación y lo que ha dicho mi compañera, encima no solo viene el frío, es el frío también de la soledad de todos estos niños solos, sin ningún tipo de ejemplo a seguir. Y el factor barrera del idioma, las costumbres, yo creo que tenemos una situación bastante grave, alarmante, y de que desde el gobierno central miren hacia otro lado y estos niños qué. Es que de alguna manera se convertirán en nuestros niños. ¿Qué hacemos? Es decir, no, es una situación que requiere más mano dura y menos mirar hacia un lado. ¿Pero qué más mano dura? ¿Qué haría? Mano dura en el sentido de que, ahora ha dicho Pedro Angelito Torres, dijo que ahora la migración ha bajado porque han puesto más vigilancia. ¿Y por qué no se hizo esto antes? ¿Por qué vamos a seguir permitiendo de que se vengan? Por efecto llamadas, familias, mujeres embarazadas. He sido testigo de mujeres embarazadas quemadas con gasoil, combustible. ¿Dónde estamos nosotros ahora en este momento en la que no salgamos todos a la calle a protestar por esta situación? No hemos salido ni siquiera. Es que acercarse a las raíces y mirar de frente un problema humanitario. Nosotros que estamos en el gobierno, o que diga, en las corporaciones, en los ayuntamientos, que estamos mirando el problema de cerca, lo trasladamos a la ciudadanía, pero hay que llevar a toda la ciudadanía a las raíces para que vean la situación y podamos todos manifestarnos en el gobierno central para que esto cambie. Es duro, mano dura con la inmigración irregular, con el efecto llamada, con las mafias de tráfico de personas, y es donde hay que actuar. ¿Quieren añadir algo? Sí, básicamente que no creo que la... A ver, lo que hay que tener mano dura es con las situaciones que se dan en los lugares de origen de donde migran estas personas. Claro. Y no tanto con las personas que migran en patera o que migran en Cadeyuco y que por lo tanto lo hacen de manera irregular. Y sobre estas personas pues no creo que haya que ejercer mano dura como se acaba de mencionar. Mano dura con las mafias. Y por lo tanto lo que hay que acudir no son tanto tampoco hacia los vehículos o vectores a través de los cuales llegan a nuestra tierra, sino los agentes causales que provocan ese tipo de movimientos migratorios. Y ese tipo de movimientos migratorios pues han sido siempre abandonados por parte pues bueno, pues de los poderosos y los de siempre, ¿no? Por lo tanto, pues políticas de cooperación, políticas a largo plazo, y como las personas migran porque su propia naturaleza hacen que migren y puertas al mar no se le pueden poner, aunque algunos lo intenten. Otros quieren también no solamente poner puertas al mar, sino lanzar a los militares, a gente que viene en cayuco. No sé qué pensarán con barcos militares y tirarles bombas, perdón por la broma, que no es para ello, pero a veces con los ciertos tipos de argumentos no se merece estar tampoco, pues bueno, rebanándose mucho los sesos. ¿Quieres decir algo? No, simplemente que, como comentaba Gabriel, que la gente cuando emigra por necesidades y por factores como en estos casos es hambre, inestabilidad política y por las guerras. Entonces, esos jóvenes que están aquí, que a lo mejor, como nosotros decíamos en La Laguna, claro que ya llega un momento que la gente no está cómoda con tener
todo el día a sus chicos en la calle. Es normal, no seamos hipócritas, pero la gente, los vecinos han sido ejemplares con estos chicos, y estos chicos, de verdad, no ha habido ningún problema, ha habido muy buena acogida, y no ha, creo que debemos ser más solidarios y dejarnos de argumentos, y de argumentos bastante poco... Si me permite, sí. Si me solidario, permite, sí, poco sí. Si me permites, mi familia en concreto es de La Restinga, y les mando un fuerte abrazo a toda mi familia y amigos. Y la situación pues en La Restinga, pues como todas sabemos, pues está siendo complicada. Y ver cómo un pueblo se vuelca con esas personas, como un vuelca no está mirando si vienen en patera, en cayuco, o si han tenido que pagar por venir aquí. Sencillamente vienen y tienen hambre. Y cuando esa gente que viene y tiene hambre, y hay veces que lamentablemente en ese barco viene pues algún fallecido, o esas personas te cuentan que por el camino han tenido que tirar gente porque, bueno, porque eran las circunstancias para que eso pase, pues lo primero que da al pueblo es su voluntad, su aprecio. Un pueblo, una isla, el Hierro, y un archipiélago, el Canario, que ha sabido lo que es migrar, que ha sabido lo que es ir también a viajar de manera irregular en veleros a Venezuela en este caso, y tener que y volver algunos bien, y hay otros que volvieron de las migraciones casi que como se fueron, y sin embargo fueron siempre con la cabeza levantada y la mirada larga. Pues esa es la mirada del pueblo canario, y que no se deje vencer por argumentos vacuos. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de la vivienda vacacional. Saben que en Canarias hay aproximadamente, tengo aquí como 47.000 viviendas dedicadas únicas y exclusivamente al alquiler vacacional. El gobierno quiere regular este negocio para facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la calidad. Una ley con la que no están de acuerdo la mayoría de los propietarios. ¿Cómo ven ustedes la regulación de este tema? Comenzamos contigo, Estefanía. Sí. Estuve buscando información. ¿Sí? Según los datos del INE de este año 2023, Canarias se sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de vivienda vacacional, detrás de Baleares. Es verdad que es un sector que todos pues queremos utilizar o en algún momento podemos utilizar, pero creo que es necesaria su regulación para que no afecte a la vivienda en general. Creo que hay que ser valientes y poner el cascabel al gato, y haber comenzado ya a pues toma de contacto con todos los sectores para llegar a un consenso por parte del gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo, si no recuerdo mal, pues creo que ya son unos pasitos que creo que son necesarios pues para eso, para regular esta situación y que haya un control. Ana, ¿cómo lo ves? Creo que es un tema alarmante, que hemos hablado del tema de la vivienda vacacional, en la que de alguna manera estamos perjudicando a un sector de la población a tener el derecho a una vivienda digna. Como dice la compañera, yo espero que el gobierno de Canarias tenga en sus manos las llaves, o por lo menos alguna alternativa para mejorar la situación, porque gente que, por ejemplo, escuché en la radio el otro día que consigue un trabajo aquí en ADEGE, y cuando se va a alquilar no consigue dónde alquilar, porque está todo con vivienda vacacional, inasumible en el tiempo pagar tanta cantidad de dinero, y dónde queda el trabajo de esta persona que a lo mejor tiene mucho tiempo en el paro, consigue un trabajo, y lo que es la conciliación familiar laboral va a ser imposible si no se regula este sector. Entonces, desde nuestro punto de vista, es que necesita cuanto antes una regulación. Gaby. Cuando empezamos el programa hablábamos de las colas, ¿verdad? Y el alquiler vacacional empezó de manera masiva, como lo entendemos hoy en día, porque el alquiler vacacional pues siempre ha existido, pues siempre ese apartamentito de los cristianos que se alquilaba y tal, pero evidentemente no en las formas que conocemos ahora, ¿no? Empezó pues en el 2014, 2015 es donde empezó a desarrollarse de manera pues cada vez en mayor medida, y actualmente de manera exponencial. Y fue precisamente lo que provocaron las colas, porque los procesos de gentrificación, el aumento de precios de la vivienda en alquiler y también de la compra de la vivienda, ya que hay
acaparadores de vivienda para luego ponerlo en el mercado de vivienda vacacional, la que ha alterado de manera sustancial los precios y ha provocado que la gente se vaya de sus barrios, o sea, que tengamos que ser excluidos de nuestros propios barrios. Yo en mi infancia, en mi niñez, yo vivía en las Américas. Y en las Américas ahora no se puede vivir. Un alquiler en las Américas 1.500, 2.000 euros con total tranquilidad. Pero el que vive en ADG Pueblo, que en ADG Pueblo un alquiler cuesta 800, 900 euros. Y estamos viviendo en el municipio, en un municipio que tiene unas rentas por debajo de la media canaria y tenemos la vivienda más cara de todo Tenerife. ADG tiene un 11,7% de vivienda vacacional. Y eso es insostenible. Vivienda vacacional legal, claro. A partir de ahí, pues evidentemente, pues el primer paso no, iba a hacer un apunte y se me olvidaba. Y hemos tenido suerte, porque alertando sobre la regulación de la vivienda vacacional, hemos estado gritando en este sur y desde mi formación desde hace ya bastante tiempo. Pero tenemos suerte porque se da una circunstancia por parte de la patronal, y es que la patronal hotelera no ha invertido en Canarias en vivienda vacacional de manera sustancial, con lo cual hay una contraposición de intereses entre los dos propietarios. Si ocurriere como ocurre en otras comunidades autónomas donde la patronal hotelera invierte también de manera sustancial en la vivienda vacacional, no se daría ese conflicto de intereses y por lo tanto no estaríamos intentando regular, porque ha sido ahora la patronal hotelera la que ha dicho sí, regulemos, pero la patronal no son las vírgenes de la caridad, la patronal lo que está mirando es por su negocio, ¿vale? Entonces a partir de ahí lo que hay que limitar la vivienda vacacional, que es una modalidad extrahotelera, de la misma manera que se regulan las villas turísticas en suelo turístico. La ley del 2013 de modernización turística regula las villas turísticas en un 30% en suelo turístico. Tendríamos que regular la vivienda vacacional en el mismo sentido. Y después hay que recuperar la función social de la vivienda, recuperar la vivienda digna como se estaba mencionando. Y esto es muy fácil. Esto es en los municipios, al amparo de la ley de vivienda, de la reciente ley de vivienda, los municipios que se declaren tensionados, que son aquellos que tienen que tenemos que esperar todavía que salga el índice de precios que supere un 30% o que en los últimos 5 años haya una elevación de precios, pues en aquellos municipios tensionados la supresión de licencias vacacionales en suelo residencial. El suelo residencial es para vivir, no para que la gente se venga de vacaciones. Muy bien. ¿Quieren añadir alguna cosita? ¿Sí? ¿No? ¿Estefanía? No. Bueno, normalmente el tiempo aquí se nos pasa volando, pero hoy se nos pasa más rápido todavía. Así que ya casi que nos queda tiempo para nuestro rastrillazo y nuestro piropo, si las invitadas y los invitados y el invitado tienen a bien dar alguno. Gaby, yo no me puedo creer que tú vayas a dar otro rastrillazo porque todavía no te hayan dado las actas del órgano ambiental de ADG. ¿Ya te las dieron? No, que me van a dar las actas. Siempre da un rastrillazo. ¿Cuánto llevas pidiéndolas? Las actas las llevo pidiendo desde el 10 de agosto. El órgano ambiental de ADG, que tiene que tener su sede electrónica, y por lo tanto las actas del órgano ambiental de ADG deberían estar publicadas, ser públicas y al alcance de todos y todas. No es que no sean públicas, sino que además las he pedido por registro de entrada y todavía no me las han facilitado. De hecho, estoy pensando en ir al Defensor del Pueblo. Lo estoy anunciando. En ir al Defensor del Pueblo a reclamar las actas del órgano ambiental, porque su presidente... Vaya, mira para la cámara. Su presidente, si no te miras al monitor, no es lo mismo. Su presidente, Rosendo López López, ha dimitido después de que le metiéramos un registro de entrada por unas claras incompatibilidades, ya que estaba haciendo documentos ambientales estratégicos a través de su propia empresa y luego esos documentos ambientales estratégicos eran evaluados por él mismo siendo presidente. No solamente es eso, sino que también ha estado operando en Cuna del Alma a través de su empresa. Y ahí posiblemente pues en esas actas podríamos ver que esta circunstancia se estuviera dando. Pero yo creo que vamos a ir al Defensor del Pueblo porque además ahí se da otra circunstancia, y es que también pedí el libro de subcontratación del auditorio de ADG, que aumentó su precio en más de un 30% y por lo tanto el Tribunal de Cuentas le dijo que eso no debería de ser, que debería de sacarlo a licitación aparte, y todo el incremento se iba básicamente en instalaciones eléctricas. Entonces, pues bueno, pues creo que voy a ir al Defensor del Pueblo y solicitar las 3 o 4 cosas que no me han facilitado. Y, vale. Y bueno. Y entonces ya el rastrillazo ya no va a ser ese. Ahora te rastrillas otra cosa, ¿no? O ya que dijiste eso, ya que te despachaste súper a gusto. El rastrillazo me voy a poner... Yo no sé si me voy a decir el
mío de todo lo que acabas de decir. No, pero ya verás cómo. Mira, ya verás que ese no es el rastrillazo. Ese no es el rastrillazo. Ese no es, porque eso lo ha rastrillado él. Mira, otra cosa peor. Yo creo que el rastrillazo es otro, ¿no? No, yo el rastrillazo es ponerme en solidaridad contigo con las colas que has aguantado hoy. Sí, yo rastrillo hoy también. El rastrillazo las colas. Rastrillazo, surriagazo, lo que haga falta con esas colas, es verdad. Rastrillazo las colas. A las colas, muy bien. ¿Y el piropo? Y el piropo, pues mira, se lo quiero dar a todas esas personas que están estudiando o que ejercen labor docente en los certificados de profesionalidad. Se encuentra uno personas maravillosas, se encuentra personas pues, que están intentando reinsertarse laboralmente y a personas profesionales pues, que ejercen su labor pues, de una manera encomiable. Ole por ellos, es verdad. Todo el mundo que pueda hacerlos, adelante, que no pierdan el tiempo, que vayan, que seguro que es bueno. Ana, ¿tú tienes rastrillazo? Sí, el rastrillazo de hoy es para el gobierno de Canarias y los presupuestos tan lamentables para el 2024, en la que se olvidan sobre todo del sector primario, dejan atrás también a toda la parte social y fundamental en nuestro archipiélago. Para ellos es rastrillazo. Muy bien. ¿Y el piropo? El piropo es para nuestra Constitución, que mañana cumple 45, estamos de aniversario, de la que estamos orgullosos. Muy bien. ¿Rastrillazo? Pues, mira, mi rastrillazo, como estamos en época navideña y ahora empieza todo el mundo a ver qué regalo y qué no regalo, quería darle un rastrillazo a las personas y cuestionar un poco a las personas que se dedican a comprar mascotas. Mira. ¿Vale? ¿Sabes que yo lo iba a decir al final del programa? Las vías. Lo iba a decir al final del programa. Pues mira, genial. Pues, queda. Sí, a las personas que se dedican a regalar en estas fechas navideñas mascotas y que... Pues espera, deja que termine. Y que luego las abandonan curiosamente cuando pasa pues, todas estas fechas, pues que seamos un poquito más conscientes que los animales al final forman parte de la familia una vez llegan a la casa y que seamos un poquito conscientes a la hora de adquirirlo. Muy bien. ¿Y piropo? Y el piropo, pues mira, ¿puedo decir dos piropos? Claro, ¿sí? Y tres si quieres. Mira. Un piropo es para el aniversario de la ciudad de La Laguna como patrimonio de la humanidad. ¿Cuánto hace ya? Que no me acuerdo. 24. Y otro piropo es porque este domingo se celebró la 27 edición del Día de la Vecindad en San Cristóbal de La Laguna. Se celebró en la Plaza del Cristo. Y creo que todas las asociaciones de vecinos del municipio de San Cristóbal de La Laguna y de la isla en general... creo que merecen un piropo porque hacen una labor encomiable. Dar tu tiempo para dedicárselo a mejorar tu barrio, tu pueblo o tu ciudad en determinados casos, pues creo que es de valorar. Así que para ellos, pues este piropo. Muy bien, pues piropeados quedan todos. Pues muy bien. Oye, muchísimas gracias. Ya nos queda, se fue rápido, ¿no? Se fue rápido. Ana, muchas gracias. Las puertas están abiertas. Vuelve cuando te apetezca, cuando quieras, ¿vale? Estefanía, lo mismo te digo, te veré a menudo porque además ahora de Coalición Canaria suele venir ahora en esta temporada del programa José Domingo Regalado de Granadilla y Patricia León, que es la directora general de la directora general de Igualdad y Diversidad. La directora insular, perdón, no me salía. Es que la directora, hay que directora insular, directora general, no sé cuánto. La tenemos en el Palacio Insular. Sí, a Patricia. De mi sí, que es un encanto, además. Despacho, sí. Pues ahora, una semana viene José Domingo de Coalición Canaria, estoy hablando José Domingo, luego Patricia, pues ahora se nos incorpora también Estefanía, o sea que te veremos más. Estefanía. De Tejina, cuidado con eso que me dijo antes. Yo con el hocico que tengo de Tejina, yo esa barrera que yo no podía llegar a la tele. Ay, yo pensé que era el abucheo. ¿A dónde vamos? Bueno. Esa Tejina. Bueno. Oye, muchísimas gracias, Gaby. Yo qué te digo, mi niño, muchas gracias. Y nada, los rastrillazos a las colas, los que quieran. Tanto del norte como del sur, vamos a acabar todos. Bueno, ya estamos. Bueno, muchísimas gracias. Disfruten, como decía Ana, del día de mañana, que es muy importante, de todo este puente, los que hacen acueducto. Pásenlo ustedes muy bien. Y si no lo pasan tan bien, por lo menos estén tranquilos, ¿no? Que supongo que esa es la idea. Estar uno tranquilito y a gusto. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, chao.